Hola amigos, un placer saludarlos de nuevo, su amigo el Cuno Vapeador. Pues llega el turno al Kaifun Mini V3. Pues vamos a revisar este pequeñín. Pues este viene reemplazando a la versión mini del Kaifun 2.1. Es un atomizador ya muy conocido por muchas personas ya a nivel mundial. Bueno, esta versión tampoco viene reemplazando al Kaifun 4. Es una versión un poco más pequeña, más angosta, 19 milímetros. Mejor vamos a hacer el cambio de cámara, amigos, para pasarlo a conocer a detalle y de paso también le armamos un tutorial. Pues ojalá sea de su agrado y de muy buena referencia. Comenzamos. Bueno, pues aquí tenemos la presentación en esta pequeña cajita de cartón, este Kaifun Mini V3. Y un producto pues 100% genuino. Por aquí espero mostrar aquí el sello. Dice 100% genuino este producto. Pues es un atomizador diseñado en Rusia y fabricado en Alemania, como todos los Kaifun, y lo abrí yo por la parte inferior días pasados, y así es como viene. Lo volví a guardar tal cual viene, y viene con este pues tríptico, estas instrucciones, vienen todas en inglés, más que nada aquí nos dicen pues lo más básico del atomizador, cómo rellenarlo, cómo armarle su resistencia, y pues todas las indicaciones y las sugerencias para poderle dar una buena operación al mismo atomizador. Bueno, vamos a hacer esto aquí a un lado. Viene también con este juego de empaques, repuestos, tornillería, y es algo que también me agradó, que venga completo con todo este juego de empaques o O-rings. Bueno, pues aquí lo tenemos, el Kaifun V3 Mini. Muy bonito el atomizador, una presentación muy bonita, los acabados son perfectos. Y algo que me llamó la atención en el atomizador, en este Kaifun, que ya viene seriado el atomizador. Si se fijan, en el Kaifun 4, pues no venía con un número de serie más que la caja. En este caso sí, vemos que aquí está seriado. Voy a tener una serie, un serial, y todo pues grabado aquí con láser, su logotipo de Sobemesto. En el drip tip igual, un drip tip grabado muy bonito. Vamos a pesarlo ahorita para ver cuánto pesa el atomizador. Vamos a ver cuántos gramos nos da. Nos da casi 57 gramos, 56.95 gramos. Y vamos a ver lo que es su diámetro. Vamos a tomarlo de la base. Supone que son 19 milímetros. 18.99, pues sí, son 19 milímetros lo que es la base. Vamos a ver su longitud. La longitud es de 64.17 milímetros, tomándolo con todo y el drip tip. Pues todo en acero inoxidable grado 316 es la construcción. Vemos que el acero pues es un acabado así como cepillado, muy bonito. Y de verdad las piezas, todo lo que es el atomizador, me gustó mucho su maquinado, está perfecto, está precioso el atomizador. El tanque pues alberga el depósito, son hasta 2 mililitros de líquido, es lo que nos va a albergar. Y el sistema muy parecido al Kaifun 4, sobre todo este va el sistema de on-off en el líquido. Vemos también la campana viene grabada. Vamos a empezarlo a desarmar, vamos a quitar el drip tip para que lo vean. Aquí está su drip tip 510, queda muy bien porque lleva dos empaques y pues está grabado, está precioso el drip tip. Vamos a quitarle la tapa superior, este top cap, y aún así no está filoso. Aquí se ve muy fino esto, pero no tiene filo. Es algo que también digo, muy bien sus partes aquí para poder nosotros poder rellenar el tanque, y aquí es para cerrarlo. Fíjense, aquí cerramos. Aquí está totalmente cerrado, se alcanza a ver la rosca, para nosotros poder rellenar, muy al estilo del Kaifun 4. Bueno, vamos a abrirlo para que lo conozcan, para que vean el corazón. Y aquí tenemos el depósito. Este, no sé si sea un vidrio Pyrex o sea borosilicato. Vamos a quitarle el zoom tantito para desarmar el tanque para que lo vean. En el pequeño tanquecito, y aquí está lo que es nuestra chimenea o nuestra campana, aquí donde tenemos el drenaje para que caiga aquí nuestro líquido. Aquí va a entrar el líquido perfectamente,
Vemos que son 6 orificios en esta pequeña campanita. Bueno, pues aquí vemos lo que es el corazón, vemos lo que es el deck de este Kaifun Mini V3. Vemos aquí pues lo que es el poste negativo y positivo. Y vemos un aislante muy parecido como los demás Kaifun, aunque este aislante no es grado PEC. El atomizador, ellos sugieren en las instrucciones que las resistencias más bajas las hagas hasta 1 ohm, no hagas resistencias más bajas de 1 ohm. O sea, no es un atomizador para sub-ohms, no estarlo utilizando como un cloud chaser, aunque llegue a tener buena respiración. Y pues no podemos regular también nuestra calada por esta parte inferior. Quitamos aquí el pin de la conexión 510. Y también podemos ajustar nosotros aquí nuestra calada. Quitamos el pin. Quitamos esta parte. Sale por completo. Y vemos aquí lo que es la regulación de la calada. Si nosotros sacamos más este opresor, pues hacemos la calada un poco más suave. Entra a lo mejor un poquito más de aire. Y pues también tenemos la opción igual de quitárselo, pero no le sugiero porque queda totalmente hueco. Digo, no te va a fugar para nada. Pero pues ya le quitamos también parte del chiste de este atomizador. Es que también nos dé una calada un poquito más apretada. Simplemente pues la podemos meter un poquito más para que entre bien el otro opresor. Lo que es este pin de la conexión 510. Vemos otro aislante que lleva en esta parte. Y pues todo es en acero, todo es en acero, queda muy bien esta parte de aquí, inferior. Aquí nosotros nada más ya ajustamos, no es telescópico este pin, de hecho este pin nada más es para que se sostenga bien, quede bien la base. Y listo, fíjense, aquí ya entró, ahí apretamos y ya nos quedó aquí. Bueno, si nos fijamos bien, aquí las entradas de líquido pues son muy amplias. Lleva 4 entradas y el líquido, pues al estilo como el Kaifun 4, fíjense, va a subir por aquí nuestro líquido, por esta parte. Pero no acaba ahí, tenemos aparte estas entradas de este lado donde va a ir situado nuestro algodón. Por aquí también puede entrar líquido. Entonces algo también muy bueno porque pues no vamos a tener problemas de drenado. En lo absoluto, están amplios estos orificios de drenado y son 4 más estas aperturas que tiene aquí en el mismo deck, que por aquí también nos puede entrar a lo mejor algo de líquido. Y algo que sí se sugiere, y lo vuelvo a repetir, no hace resistencia a sub-ohms. El tanque no está preparado para resistencias abajo de 1 ohm. Aquí definitivamente es armar resistencias que estén arriba de 1 ohm, 1.5, 1.2 o en 1 ohm lo pueden dejar. No lo he probado en control de temperatura, quiero pensar que también se puede utilizar en control de temperatura. Aquí vemos los orificios, lo que es la respiración del atomizador, que se comparte por esta parte en el centro. Ahorita no lo he desarmado todo, pero ya vi cómo están las piezas para poderlo desarmar, nada más que necesito una llave para poderle quitar totalmente el deck y quitarle lo que es esta pieza. Pero no es necesario ahorita, no es necesario que tampoco la estén desarmando esa pieza. Digo, nada más es para que lo puedan limpiar. O en su caso, si llegan a lo mejor a lastimar o que lo quieran armar en modo de sub-ohms, pues tienen el riesgo de que se puede derretir lo que es este aislante que lleva aquí en esta base. Pero bueno, vamos a armarle, vamos a poner una resistencia, ya la tengo yo incluso ya montada. Vamos a montarle ya lo que es la resistencia. Utilicé cable calibre 28 AWG y le di 7 vueltas en un diámetro de 2.5 milímetros. Y muy sencillo para poderla montar la resistencia, al igual que todos los Kaifun. Muy fácil. Vamos a acercar aquí tantito para que se alcance a visualizar. Ahí está. Aquí tengo ya la resistencia. De hecho, la resistencia, ellos mencionan que puede quedar en diagonal la misma. Ahí está.
Aquí está un lado. Apretamos. Y del otro costado igual. Yo lo que le hago siempre les doy una vuelta. Totalmente. Que se amarre bien. Ahí está. Quedó. Le damos aquí a apretar. Y fíjense cómo queda en diagonal la resistencia. Y está pues elevado un poquito aquí para que pueda respirar. Nada más hay que tener cuidado con la misma respiración, que no vaya a ser ahí un corto. Fíjense. El otro lado también. Pues vamos a poner lo que es el algodón. Yo voy a utilizar este cotton bacon, muy fácil, nada más hacer un proceso del tipo Scottish roll para que tenga una mejor absorción, un mejor drenado. Se lo sugiero que lo puedan hacer pues con cualquier tipo de algodón, nada más hacer un rolito. Y más o menos ustedes calculen el diámetro. Por ejemplo, pues esta resistencia es de 2.5 milímetros. Entonces ahí más o menos me va a entrar bien aquí el algodón. Ahí está. Así que bien quedó ahí. No queda nada apretado. Ya nos quedó. Bueno, ¿dónde vamos a cortar? Más o menos aquí. Y de este lado por igual. Ya está. Nos quedó ya perfectamente bien nuestro algodón. Nada más introducirlo. Muy sencillo, de hecho, para acomodar aquí el algodón con este atomizador. Entra muy bien aquí en los canales. Es como una cazuelita. Fíjense cómo lo podemos acomodar. Queda esponjadito. No vaya apretado. No lo vayan a apretar tampoco. Más lo acomodamos. Aquí el algodón va a subir, el líquido va a subir muy bien. No apretar el algodón nada más. Y aquí ya nos quedó listo. De hecho, lo voy a quitar tantito de aquí para poder trabajar mejor y lo puedan ver más fácil. Bueno, de hecho ya está listo, nada más ponerle líquido. Y ahorita vamos a aprovechar. Voy a ponerle este líquido que me enviaron las personas de Apolo, que es este Gross. Muy rico este sabor. Me gustó mucho porque es de horchata el líquido. Fíjense qué bonitas botellas. Es un líquido pues maquilado para Apolo México, pero hecho en Estados Unidos de Norteamérica. Muy original el sabor. Sabe a arroz. Vamos a ponerle un poquito líquido ahorita. Digo que con esto ya es más que suficiente.
Ese estamos a 1.17 bajo la resistencia. Estamos arriba de un ohm. Excelente. Pues ahí está. Listo. Huele delicioso este líquido. Y sabe muy rico. Nada más ahí que no queden los pelitos de fuera. Bueno, pues ya nada más para volver a ensamblar el tanque. De hecho, pues esta operación no se hace todo siempre. Quitar todo el depósito. Simplemente fue para mostrarles pues las piezas. Aquí apretamos ya nada más hacia el llegue. Ya quedó aquí. Y muy sencillo. Vamos a introducir. Y vamos a cerrar completamente todo el tanque para poderlo rellenar. Fíjense en esta parte, voy a hacer un acercamiento. ¿A dónde está la rosca? Fíjense, ahí ya se cerró. Se alcanza a ver hasta la rosca aquí en los canales donde entra el líquido. Ahorita está cerrado, ahorita aquí ya lo puedo empezar a rellenar yo con total calma. Y vamos a utilizar este líquido que sí está riquísimo, este gros. Y son 2 mililitros lo que alberga el mini Kaifun este. Ya quedó ahí. Y ponemos lo que es este top cap. Y aquí quedó ya. Ya está listo. Ponemos el drip tip. Y nada más vamos a abrirle un poco. Fíjense, ya empezaron a subir aquí ya las burbujas, ya vemos que empezó a drenar bien el tanque, esa es una buena señal. Y pues vamos a ponerle ahorita sobre un equipo. Aquí ya está montado, vemos aquí ya incluso algunas burbujas que ya empezaron a subir. Ya lo abrimos y lo dejamos en este probar y radius. La resistencia aquí me la está marcando a 1.2 ohms, lo tengo a 19.6 watts. Vamos a hacer mejor el cambio de cámara para pasarlo a probar y sacar algunas conclusiones, amigos. Pues vamos a comenzarlo a probar. Fíjense la integración que se ve aquí ya con el Probary Radius. El Probary pues es un equipo que puede aceptar atomizadores de 23 milímetros. Bueno, este mini Kaifun V3 pues lleva 19 milímetros. No está tan mal como quiera la integración. Muy parecida a su estética como el Kaifun 4, pero pues un poco más reducido. Vamos a ver qué tal desempeño. La resistencia, como lo vimos hace un momento, quedó a 1.2 ohms y lo tengo a 19.8 watts. Vamos a ver qué tal. Vemos que la producción de vapor no es mala. No es mala la producción de vapor, digo, a pesar de que no lo tenemos ahorita en modo sub-ohms. Es un atomizador que no lo podemos utilizar, ahí tenemos una limitante, no se puede utilizar con resistencias abajo de un ohmio, ellos nos lo marcan ahí en el manual, a lo mejor más adelante va a pasar como en el Kaifun V4, que después sacaron lo que son los aislantes ya de grado PEC para poder poner el atomizador y poderlo utilizar ya en sub ohms, incluso también cambiaron lo que es el poste de la respiración también, ese tornillo. A lo mejor más adelante en este equipo también podrán sacar algo similar. No estoy seguro. Algo que sí me queda claro que pues Sobemesto sigue los mismos lineamientos desde la salida de su primer Kaifun. Son atomizadores que definitivamente son favoritos por muchas personas. ¿Por qué? Por el sabor que te brindan en los líquidos que tú le llegues a meter. Y lo fácil que es su configuración. Son atomizadores que cualquier persona puede configurarlos, desde personas principiantes hasta avanzados. Digo, está limitado el atomizador. Es un atomizador que no es para todo público, para todo usuario. La mayoría de los usuarios, la mayoría de los vapeadores que ya tienen más años utilizando equipos, pues ahorita se inclinan más por los tanques sub-ohms definitivamente, y eso es en su gran mayoría. Pero hay un mercado que pues sí se inclina todavía por este tipo de equipos, por este tipo de tanques. Desde la salida del primer Kaifun, por ahí, bueno, en el Kaifun 3.1, en lo que eran sus instrucciones, si se meten a internet, en su manual PDF,
El Kaifun 3.1, una de las cosas, de las cualidades que tenía, y ellos lo mencionaban, era que tú, si tú utilizabas líquidos, por decirlo así, un ejemplo, en 18 miligramos de nicotina, que estaba preparado para que en automático tú empezaras a utilizar 12 miligramos y así sucesivamente fueras bajando tu nivel de nicotina. ¿Por qué? Porque el sabor que te da, el golpe de garganta que te da los Kaifun son muy bueno, muy placentero. Bueno, en este caso, desde el Kaifun Light Plus, el 3.1, el 2.1, el Kaifun 4, que ya después sacaron la versión con este Suboms y el kit Suboms, y ahorita este. En este caso sí lo veo un poquito limitado en la cuestión de que no lo podemos utilizar en Suboms, pero aún así me ha gustado mucho el atomizador, tiene un drenaje excelente. Si lo comparo con el Kaifun 2.1, pues son muchas mejoras definitivamente. Simplemente este sistema de on-off para nuestro líquido, simplemente para rellenar nuestro tanque. Ahora, otra cosa que tiene muy buena, como en el Kaifun 4, no desperdiciamos nuestro tanque. Si nos llegó a quedar mal nuestra configuración, simplemente lo desenroscamos, lo ponemos el tanque al revés, claro, tiene que venir el top cap y no se nos va a derramar ni una gota de líquido, o sea, no lo vamos a desperdiciar. Esa es una mejora. El rendimiento del líquido, a pesar de que son 2 mililitros, es muy bueno, es un rendimiento excelente, te van a rendir mucho tus líquidos, demasiado. Por ese lado, pues es una ventaja que tiene ante otros tanques. Digo, aunque ya la mayoría de los tanques que están saliendo hoy en día, pues ya son tanques Cloud Chaser, son tanques Suboms. En este caso, no, en este caso, pues ellos siguen su misma línea, tanques Flavor Chaser. Y la producción de vapor, la vuelvo a mencionar, no es mala. Un sabor buenísimo. De hecho, ahorita pues le estamos vapeando este riquísimo sabor de horchata de Gross. Muy recomendable este sabor. Pero bueno, es un tanque, como lo vuelvo a repetir, no es recomendado para cualquier persona. Muchas personas que lo quieran adquirir nada más por el hecho de ser Kaifun, es un tanque que está diseñado simplemente para sabor. O sea, sí tienes producción de vapor, pero lo que más te brinda este tanque, aparte de el rendimiento que te va a dar, aún tenga el tanque de 2 mililitros, te dura bastante tu líquido, dura muchísimo el líquido. O sea, no te consume el líquido tan rápido. Que realmente te acabas el líquido todititito, dejas el algodón seco sin ningún problema. Pero lo mejor de todo, el sabor que nos da el atomizador. Estoy sorprendido porque es un sabor tan bueno. Cuando recuerdo la primera vez que probé mi primer Kaifun, el Kaifun 3.1, el mismo sabor, los líquidos te saben realmente riquísimos, o sea, muy buenos. El Kaifun, todas las versiones de los Kaifun, si algo a mí en lo personal que me ha gustado en estos atomizadores es el golpe de garganta que te llega a dar. Son atomizadores que pues en su gran mayoría te dan una satisfacción muy buena cuando estás dando las bocanadas. Que ya hoy en día pues ya los Kaifun desbancados por muchos atomizadores que hay en el mercado, la mayoría de ellos pues atomizadores Suboms. Delicioso. Yo lo utilicé con un líquido que a mí me gusta mucho. Es el único líquido que le doy a 6 miligramos de nicotina. No lo aguanté el líquido. Definitivamente no lo aguanté. El golpe de garganta era muy fuerte, muy duro. Y eso que estaba totalmente la respiración abierta. Entonces es cuando te das cuenta que es un atomizador que sí pues te puede ayudar por ese lado a que bajes tu nivel de nicotina. Pues un atomizador que sigue siendo favorito. Vamos a hablar en general de todos los Kaifun. Aunque haya sido un atomizador que ya lo hayan desplazado, lo hayan desbancado otros atomizadores que hoy en día que se están saliendo la mayoría de Suboms, es un atomizador que sigue siendo consentido por muchos usuarios a nivel mundial. Lo siguen utilizando. Yo tengo varias versiones de mis Kaifun. No me quiero deshacer de ellos. Me gustan mucho.
es un rendimiento muy bueno que llegan a tener estos atomizadores. Sobre todo este también tiene un, a pesar de que lleva 2 mililitros, es lo que almacena, es muy poquito. Bueno, esos 2 mililitros, la verdad que duran bastante tiempo. Sí te rinde muy bien aquí tu líquido. Y la producción de vapor vemos que tampoco es mala, es buena, a pesar de que estamos pues en ohms alto, estamos a 1.2 ohms, no estamos en sub-ohms, y las caladas son muy, muy buenas. A mí me gustó por ese lado, y la facilidad. Una facilidad para poder, ahorita lo vimos hace un momento, para poner la resistencia, para poner el algodón. No desperdiciamos líquido, es una mejora que llega a tener al Kaifun 2.1. El tanque, pues simplemente lo desenroscamos la base, lo volteamos, y podemos acomodar nuevamente nuestra resistencia, nuestro algodón, si algo nos quedó mal, pero no vamos a desperdiciar ni una gota de líquido. Por ese lado también es una mejora muy buena. Pues siguieron el mismo parámetro o la misma forma que hicieron en el Kaifun 4, aunque este todavía es un poquito más amigable, llega a tener menos piezas que el Kaifun 4, pero es muy similar el funcionamiento de este V3 al Kaifun 4. Lo único que aquí pues no me agradó mucho es que no la hayamos podido bajar a por ejemplo, a 0.80, pues no lo podemos bajar. Ellos dicen que como mínimo es dejarlo en 1 ohm, es la resistencia más baja. A lo mejor más adelante podrán sacar los aislantes ya de grado PEC para a lo mejor poderlo bajar un poquito más, porque va a haber muchas personas que pues lo van a querer utilizar en modo sub-ohms. Que ya tener buena respiración, son 4 orificios los que nos comparte, y pues vemos que también la calada pues es regulable. Yo lo que opté es mejor quitarle el tornillo de la regulación de calada. No pasa nada, no te quita sabor, no te va a fugar por ahí tampoco líquido. De hecho, ahorita no tiene el tornillo, y pues me está drenando muy bien y no me está fugando nada de líquido. Es un atomizador que pues es para un mercado específico, no es para cualquier usuario este atomizador, porque a lo mejor personas van a decir, bueno, es un Kaifun, se imaginan la cantidad de vapor exagerada. No es así. Ahorita los Kaifuns ya están en otro tipo, en otro segmento de mercado. No es para todo usuario. La mayoría de los usuarios, en su gran mayoría a nivel mundial, se inclinan ya por los sub-ohms, por atomizadores que sean close chaser. Bueno, este atomizador pues es flavor, es totalmente sabor este atomizador, y pues va también, lleva a tener su buena producción de vapor, muy decente. Tampoco nos esperemos ver la gran cantidad de vapor. Por ese lado yo pues sí les menciono que tampoco vayan a creer que es un atomizador que te va a aventar una vaporada tremenda. No, todo va, está muy bien balanceado el atomizador. O sea, te da sabor, un sabor excelente, y una producción de vapor pues muy aceptable, buena, decente, no tampoco tan exagerada. Pero pues me agradó sobre todo el rendimiento. Fue uno de los puntos buenos que llega a tener este atomizador, es el rendimiento. A pesar de la capacidad, que son 2 mililitros, llega a tener un rendimiento muy bueno, excelente rendimiento. Los líquidos realmente aquí te vas a ahorrar tu líquido, vas a estar vapeando tu líquido favorito un buen tiempo, sin estarlo teniendo que estar recargando a cada rato, porque se va consumiendo el líquido de una manera gradual muy buena, no tan rápido como otros atomizadores. Pero bueno, amigos, ya no me quiero enrollar más, ya no quiero hacer más largo esto. Es un atomizador que en lo personal a mí me agradó. A lo mejor hay personas que van a decir que se esperaban una cosa nueva pues, de Sobemesto, pero pues sí me ha gustado bastante a mí, y digo, quien tenga la oportunidad de probarlo, háganlo, no se van a arrepentir, sobre todo los amantes de los Kaifun. Bueno, amigos, antes de despedirme, quiero agradecer a Apollo Premium Vaping. Por aquí les dejaré el enlace donde lo pueden adquirir. Y amigos, sean felices, estén pendientes con más revisiones y más tutoriales aquí con su amigo el Kuno Vapeador.